Vamos con Gonzalo, que está en la Plaza de Armas de Tarma. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Por allá, Diego, Horacio, David. Un gusto saludarlos a ustedes. Estamos en la Plaza de Armas de Tarma, después del gran empate que se vivió, el empate celeste, lo marcabas tú, Diego. Y de verdad se vivió por momentos que el partido pudo dar más. El partido pudo dar un poco más de jugadas de peligro, pero... Como lo he escuchado también, un tiempo para Cristal, otro tiempo para Ete. Los cambios a Franco le funcionaron. Yo creo que después del ingreso de Cedrón estuvo acomodado el ADT, estuvo muy cómodo. Y después del penal, después del 1-1, yo creo que todo se fue cuesta arriba y Cristal se va con el sabor amargo de haber podido conseguir algo más, se van con un sabor amargo. No hubieron muchas declaraciones, sí hablamos con dos jugadores para ver si me dejan presentarlos, pero creo que si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, quedo atento. Dale, Gonzalo, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué sensaciones dejaron los jugadores de Cristal al final del partido? ¿Si había la sensación de que el empate servía o que había sido más bien dos puntos perdidos? En realidad sí, en realidad Cristal quiere los tres puntos, vino por los tres puntos, vino por la punta de esta segunda parte de la Liga 1, pero no lo consiguió. Se van con esa desazón, se van amargos. Yo creo que el Sporting Cristal se va perdiendo dos puntos, como tú lo mencionas. Con este empate no se van muy contentos. ¿Con quiénes pudiste hablar? Hablé con Medina y hablé con Tábara finalizando el encuentro. Los encontramos subiendo al bus. Y la gran mayoría de los jugadores, los demás jugadores, no quisieron brindar declaraciones, se respeta el momento y también fue coordinaciones con Romina Antoniazzi que conversamos y también nos dijo que no iban a prestar declaraciones. Lo respetamos, lo entendemos, pero conseguí las declaraciones de Medina y Tábara. Dale, vamos a escucharlos. Sí, complicado, igual el campo un poco... difícil para jugar, pero igual el grupo está compacto, creo que un punto suma bastante, así que estamos muy contentos, pero sin sabor de que no nos llevamos los tres puntos. ¿Podríamos decir que es un tiempo para cada equipo? ¿Primer tiempo? Sí, claro que sí, pero igual yo creo que mantuvimos el cero al comienzo, así que nada, estamos muy contentos igual. Bueno, fuimos ahí muy molestos, creo que pudimos llevarnos algo más, se nos complicó al final, la verdad que no hablamos del campo porque, en fin, creo que no, en esas condiciones no se puede jugar, desarrollar nuestro fútbol imposible, pero igual intentamos jugar en todos lados. ¿En desacuerdo un poco con el tema de los árbitros? No hablamos, yo no, la verdad, en lo personal no hablo, el equipo no habla, demostramos nada más en el campo, ahora pensando en el siguiente rival. Sí, también mucha queja de la cancha, ¿no, Gonzalo? Estaba horrible la cancha, estaba muy mala la cancha de Tarma. La de Sullana y la de Tarma. La de Sullana y Tarma, las dos. Era peor, obviamente, ¿no? Pero, sí. Sí, hay que mencionarlo, el gramado de juego no estaba como esperamos. La perla de los Andes, le hemos pasado muy bien, muy alegre. Y en 10 días hay otro encuentro, que también lo mencionaban por allá, que va a venir Universitario de Deportes a jugar de visita. Va a ser un gran duelo. Y va a ser un gran partido con este público del ADT de Tarma que se hace sentir en todo momento. Sí, porque además hay gente que lo sigue al ADT también de visitante. ADT debe ser del equipo de provincia. A Lima viene con bastante gente. La cancha monumental llenó casi media tribuna. Que más gente lleva a Lima, en Lima. Era buena echada. ADT. Perfecto, Gonzalo. Buena chamba. Te mandamos un abrazo grande. Buen regreso para Lima y ya estaremos nuevamente contigo. Gracias por estar con nosotros. Abrazo para ustedes, muchachos. Ya nos escuchamos. Era Gonzalo Boceta desde Tarma con la cobertura de lo que fue el empate de Cristal 1-1 en Tarma. Cristal ahora está segundo, quedó la U primero, Cristal segundo. Y se alejó un poquito de eso sí en el acumulado, que pasó a ser tercero en el acumulado. Lo pasó Universitario y se le alejó un poquito de eso.